¿Cómo están, amigos? Aquí estamos, en un banco donde pueden apreciar. Esto que está acá es el pescado que estamos buscando nosotros. Me lo marca también acá. Este es el fondo, es la piedra que tenemos. Estamos a 33 metros. En este septiembre que promete muchísimo. Tenemos unos pescadores especiales. Se lo vamos a mostrar. ¡No puedo más! Uno viene a laburar acá. Sí, no joda. Mira, mira, mira. No levanté ni un metro. Impresionante. Impresionante lo que está tirando. Escucha, escucha. Tiene sonido ese pescado, ¿eh? Escuchamos el sonido bajo el mar. Ahí sí, Mati. Ah, sí. Bueno, acá vemos. Y vemos la manchita blanca ahí nomás. ¡Oh! Mirá que salmonazo metió acá, el hombre. Mirá vos. Se hizo ver. Un poquitito más lejos, Mati. Se hizo ver ahí. El doblete. Espectacular. Un poquito más lejos, Mati. Pará la caña acá. Pará la caña, si lo arrimamos bien. Dale para acá. No, esa distancia va bien, ¿eh? Bien clavado. Bueno, acá lo podemos ver. Ah, bueno. El salmón que agarró este muchacho. Impresionante. Impresionante. ¿A quién le dedicamos este momento? A todos los que se quedan en capital por cagón en el clima, mirá. Ahí está. A los que no vinieron a pescar. Exactamente. Bueno. ¿Viene muy blanco? ¡Oh! Mirá que chévere. Ahí nomás, ahí nomás. Un metro y una chapa. Bueno, ahí nomás. Vamos a meterla arriba. Festival de Chernia. Aquí en Mar del Plata. ¿Eh? Ah, bueno, pero... esa sí que es grosa, ¿eh? ¡Ah, mira! Mirá, qué pedazo. Oh, esta es. Esta es la más grande, ¿eh? Me parece que es la más grande del día, ¿eh? Esta ganó el Sandocán de Oro, lo ganó esta, ¿eh? Hoy, ¿eh? Mirá lo que es esta, boludo. Mirá qué, a ver, a ver. Doble de oro. Doble. Ay, mirá vos, doblete allá. Pero esta es grande, ¿eh? Esta tiene kilos, ¿eh? Esta es la más grande, ¿eh? Y los cajones ya no dan más, ¿eh? Mirá, llenamos acá el monte. El momento de los gigantes es Mar del Plata. Miren lo que es esto. Una caña, dos, tres, cuatro, cinco de los seis. Todos con una bestia en la punta de la caña o un doblete de algo. En un ratito lo vamos a ver. Momento espectacular de la pesca.
En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Visita la web www.turismopuertoaltodelta.com. Amigos del pescador, amigos de Zona Pesca, vamos a presentarles los nuevos modelitos de las remeras de Payo. Remeras técnicas, con filtro UV, capucha incluida. Este es el modelo para Vila Predator Fish, nuevo diseño, gran variedad de talles. También tenemos para mostrarle el nuevo modelo Dorado Monster Fish. Todas vienen con capucha, filtro UV, ideal para el verano. Todas son de secado rápido. También tenemos el nuevo modelo de Surubí, impresionante, también con capucha, manga larga, secado rápido. Remeras que la puedes tener puestas todo el día, pleno verano. Este es el nuevo modelito de camuflado peces. Este viene en dos colores, y este color. A los que les gusta un color un poquito más claro. También tenemos el nuevo modelito de Fly. Y algo distinto, remeras técnicas también, secado rápido, filtro UV, manga corta, ideal para todo el día. Recordamos, esto fue un ingreso de hace un mes y medio, el modelo Patriota, a full ahora también que se viene el mundial, también cuenta con capucha. También hay gran variedad de talles para niños, solo son algunos modelos que tenemos varios colores disponibles para niños. Todos estos productos y muchos más pueden encontrarlo en Zona Pesca, los esperamos. Que vino hoy por primera vez y dijo, yo también quiero pescar. Le dimos la posibilidad y se pescó todo. Y acá estamos con Alberto, que ya vino la otra vez. ¿Qué pasa, Alberto? Se enganchó en la piedra. Oye, Alberto, te hacemos transpirar acá, ¿eh? Muy bien. Mirá la señora, la... Ah, bueno, la señora, usted es una campeona, ¿eh? Usted es una campeona, realmente. ¿Qué le podemos decir? ¡Alberto! ¡Mirá! ¡Qué doblete! No me recuerdo más. ¡Qué doblete de Cherny, Alberto! Mirá este otro acá, mirá. Mirá acá abajo. ¡Qué va! ¡La Chernita! ¡Mirá, la Chernita chiquitita! ¡Mirá qué linda! Ahora sí, vamos. Y nos falta uno allá, que falta otro todavía, falta otro que venga, a ver. Vamos, Mati. Qué jugador, Mati, vamos. Con otro doblete, Chernia. Qué grande. Qué bien, mata. Bueno, señora, ¿qué le podemos decir a las chicas de su edad? Que vengan, es una experiencia preciosa. Nunca pensé hacerla siquiera, pero bueno, ahora la verdad me estoy arrepentida. Bueno, contenta. Las invitamos a todas las mujeres. A todas las mujeres. ¿Para pescar? No es cosa de hombres, solamente la pesca. Pero escúcheme, ¿a pescar con quién? Con Sandokan. Pensé que se me olvidó. Tenemos que agradecer acá al capitán Sergio y al capitán Mati. Son fenómenos los dos. Gracias a ellos podemos hacer, mirá. Chernias, el Mar del Plata, a granel. Estamos aquí, en el crucero Sandokan, en un día terrible, con algo que no sabemos qué es, pero tiene una pinta de ser algo grosso. La fuerza que está haciendo es tremenda. Pero tenemos a Mati, palo y palo, con la bestia, esperando el momento indicado para que todos ustedes, amigos televidentes, puedan disfrutar de esto, que es la pesca embarcada aquí en Mar del Plata. Oh,
así es el final de una pesca aquí en Mar del Plata, en el crucero Santocán. Para todos ustedes, amigos televidentes, les deseamos que pasen un hermoso otoño, un lindo invierno, y no se olviden que estamos todo el año para disfrutar de esta pesca, lo que es la pesca de altura aquí en Mar del Plata, con estas ciernias que realmente son algo como para disfrutar. ¿Qué le pareció la experiencia? Perfecto. ¿Sí? ¿Su primera vez? Sí, primera vez. Bueno, ¿vos? La primera y de muchas. Y de muchas, bueno. Acá la señora también es su primera vez. Le gustó mucho. Caballero. Sí, la segunda vez y me conforme nuevamente. Bueno, bueno, excelente, ¿eh? Chernia, habitué. Un buen momento. Y así vemos como la pesca sigue a más no poder. ¡Opa! Puede ser. Señora, tiene mal la punta de la caña, ¿sí? ¡Ay! Bueno, ya, la señora le cuesta un poquitito más que a los demás. Porque no tiene una experiencia. Pero hoy ha adquirido... ¡Uy, lo que tiene ahí! ¿Qué traes ahí? Traía unos chicos. Estaba recogiendo y ahí se enganchó otro. Una bestia es ese, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué pesca estamos haciendo! Y ¡uy, los dobletes de chernia que se ven ahí atrás! Siguen los dobletes de Melo, de Cherny. Qué impresionante, señores. Qué momento es este otoño 2022. Ahora lo van a ver para este lado. Métanlo adentro. Qué jugador. Salmón, Melo, Cherny. Por todos lados. Bueno, estas son las alegrías que nos da nuestro mar argentino. Así que, para todos ustedes que están detrás de ese televisor mirando todas las semanas lo que estamos haciendo aquí en Mar del Plata, le decimos, acérquense, vengan, se comunican con nosotros, les reservamos un turno y pueden vivir estas experiencias. Así que, de aquí le decimos, nos despedimos una vez más del crucero San Gotán para todos ustedes. ¿Y cuándo nos vemos? En la próxima semana, sí, en la próxima semana. Queda. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura, salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. Bueno, se nos vino el veranito. Tenemos que mostrar este hermoso reel para bycasting. Este es un reel que tiene una muy buena recuperación, pero empecemos por otro lado. Es un reel marca Bambú, con freno magnético, carretel metálico. Ven lo que gira esto. Si yo agarro, simplemente pongo el freno magnético, ven que giró mucho menos. Son muy buenos reels para lanzar con señuelos. Traen el aro este de óxido de aluminio, lo que permite que el reel sea cargado con un multifilamento, regulador de freno, manija de potencia con unas perillas muy buenas. Trae 7 rulemanes, tiene una recuperación, les voy a decir, de 7.2 en una, con un drag, o sea, un freno que tiene una resistencia de 8 kilos, camina muy bien. El devanador, fíjense que es un devanador lo que se llama no mecánico, debido a que yo hago esto así, el carretel queda girando y el devanador no camina, por lo tanto les da mayor distancia. Tiene un registro de freno de punto, se llama, pueden escuchar como el ruido que hace la estrella, lo que va a regular el freno acá, que es muy bueno. Es un excelente reel. Esto está promocionado en todos lados, en grandes portales, a 12.500 pesos, 13.000, 14.000. Nosotros, para que tengan una idea, diciendo del pescador, acá en el local, 10.800 pesos. No se lo pierdan, se los recomiendo. Como un reel para empezar a hacer bycasting
con la caña que ya hemos promocionado anteriormente, es un excelente, excelente equipo. Así que, muchachos, a comprar esto se los recomienda Mariano Pesca. Bueno, estamos con Marcelo de Cactus. ¿Cómo andas, Marcelo? Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones en la exposición de aire libre, sí, con muchos productos, ¿no? Estamos con todo, sí. Tenemos por ese lado la parrilla, ¿no? La parrilla. Anda muy bien, sí, muy bien. Muy bueno el diseño. Y bueno, después también las colchonetas, como siempre, todo. Sí, una parrilla de 3 piezas, 2 estacas y la parrilla que tiene 4 posiciones. Nada, para todo uso, todo terreno. Después, bueno, con la carnada, como siempre, trajimos los productos clásicos. La carnada, los copos. 7 modelos de copos diferentes. Y lo que estamos tratando de promocionar es una mesa, que la tenemos ya dentro de un mes al mercado, una mesa plegable. Le queda poco ya para finalizar, pero trajimos un prototipo. Buenísimo, siempre innovando. Siempre. Y metiéndole ganas. Haciendo cosas nuevas. Bueno, te felicito. Muy amable por venir por acá. Hola, ¿cómo estás? Es para mostrarte este combo de spinning de la marca Spinning, con la caña Rainforest 2, una caña de carbono muy liviana, de 100 gramos aproximadamente, mango de corcho partido, viene con pasahilos aptos para multifilamento, en 2 tramos de 1,98, acción de punta rápida, puede venir en 8,17 o 7,14 libras. Lo acompaña un reel spinning Spartak de 4 rolemanes, tiene manija y carrete metálico, pickup reforzado, relación 5-2-1, le entran 100 metros del 0.40, también viene con un carrete de grafito adicional, cargado con nylon spinning, y también se le va a sumar un morral payo con su caja organizadora. Todo este combo lo abonás en 18 cuotas de 1.690 pesos. Pago efectivo, transferencia bancaria, 15% de descuento. Hacemos envíos a todo el país. Hasta luego. Con su rubí acá, paso a la patria, el amigo Tincho, toda la insistencia, logró pinchar a uno grande, acomodale esa caña, dedicar el pescado, Tincho. Este para que me voy a sacar el gorro así me puede ver bien. Parejito. Este parejito que me tiró la sal hoy. Te saló, ¿no? Te saló. Bueno. Para vos, hijito, pie grande. Mirá, el gringo estaba ansioso, era por algo. Viento, la pesca para hombre, ¿no, Tincho? ¿Cómo para hombre? Muy bien, bueno, hombres y hombrecitos. Porque los hombres se quedan dormidos, yo estoy acá. Corto el video así. Sigue la pelea, che. Está llevando a la otra costa. Todo el día hablando de eso, hoy, justamente. No dan más la caña. Bueno, se está haciendo de día, ya casi es de día. Todo nublado, el cielo. Prácticamente estamos
a 500 metros, 1000 metros de la costa, ¿no, Sapo? Y aquella costa, miren dónde estábamos, donde pinchó el surubí. Y sigue la pelea, la lucha. Imparable. ¿Vestiste de celusalvo? Sí, bueno. Ahí, bueno, ahí se puede ver la caña. Que llama a eso, no se va a doblar, porque si se dobla más, se quiebra. Así que es toda una pelea muy, una lucha muy fina, porque el multi es fino, la caña es una caña de mucha acción, va, mucha acción para la pesca que estamos haciendo. Es delicada, pero el pescado es muy grande. Y bueno, estamos todos al límite con todo. Con la paciencia, el multifilamento, el sueño, el cansancio, el agotamiento y sigue la lucha. ¿Estás bien dicho? ¿Estás disfrutando igual? Sí. ¿Con quién estamos acá? Zapito Fishing, papá. ¿Qué hago, Zapito Fishing? Muy bien, no falla ese loco, ¿no? ¿No falla ese loco? No, qué va a fallar. ¿Viste? Me dio la caña, justo se la sacó a Milena para que yo lo saque. Ahí está, mirá. Dale, así que lo tenés, ya está cansado. Ya lo tenés, Tincho, ya lo tenés. Dale así, parejo, que ya lo tenés. Ya le ganaste. ¿Está nomás? Sí, está acá nomás. Cuando veamos el esmerillón me desespero. Eso, eso. Y pasa que ahí va, ahora le vas a ganar vos de vuelta. Mirá. Cuando él deja de sacar, vos dale de vuelta. Y así. Subir, En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. Cristian Sica, embarcaciones, más de 30 años de experiencia en la compra y venta de embarcaciones, tanto en Buenos Aires como en Patagonia. También podés disfrutar de navegar en embarcaciones nuevas sin necesidad de comprarla. Comunicate al 11 60 94 27 49 www.cristiansica.com en Instagram @sicapoats.
Gomones Ibiza, embarcaciones desarmables y semirrígidas de todo tipo y tamaño. Amplia variedad de modelos de gomones y semirrígidos. Un modelo para cada actividad. Se pueden emplear como auxiliares, para trabajo, buceo, pesca deportiva o rafting. Se fabrican en esloras de 2,40 m a 4,20 m. Permite una potencia de 3,3 a 40 HP. Toda la seguridad al servicio del placer. Larga vida, mayor confort, mejor performance, excelente navegación, fácil de transportar. Consultas al teléfono 11 58 21 88 11 o al 11 64 57 34 07 en Facebook Gomones Ibiza. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar pejerreyes y bagres de mar. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214 19 44 49 en Facebook Seba Ronin. En Ensenada y Berisso, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar toda la variada de verano. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación Tracker de 6,50 m con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49 o el Instagram GR Harinados. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482 514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. Últimos metros. La verdad, así que no sienta que vos le estás levantando. Está. ¿Y de la lucha? ¿Está cansado? Ya lo vimos, ¿eh? Está cansado, boludo. ¿Por qué salió como...? Pero porque, boludo, esto no me... No puedo perfilar, boludo. Acá está el surubí, tincho. Mirá, mirá que surubí, papá. Mirá, mirá, mirá. Tenía... No sabe nada el... Capito, no sabe nada. Mira, ¿sabes que te busque la moto? La mala es la mala, me lo estoy pensando. Encima no puedo traer más porque está la mesa. ¿Dónde estaba, papá? No sabe nada, Capito. Mirá que surubí. Toma, mire. ¿Dónde está ya? Oh, Dios. Encima... Pasame el remo. Toma, sapo.
nos quedamos sin batería y estamos en la lucha final con el surubí. Después de 2 horas lo pudimos levantar a superficie y verlo. ¿Cuánto estimás que pesa, sapo? 50 kilos. Surubí, papá. ¿Qué adrenalina? Está tuyo porque tú ya la calle. Papá, está acá, mirá. Por acá, en la calle. ¿Eh? Mira lo que es esto. ¿Para qué te firmo yo, gringo? Mirá, mirá. ¿Eh? ¿Cómo está, Zapito? Para los que quieran venir acá, ¿qué le decimos? ¿Que vengan a dónde? ¿Eh? Bueno, chicos, corto un poquito. Mirá, pintamos toda la casa. Sin dejarme caer una gota de... ¿Qué es eso? Qué bárbaro, boludo. Qué bestia, mirá lo que es. Me voy al agua con eso. Mirá, mirá. Bueno, chicos. El Paraná, del Alto Paraná. Sí. Un surubí que pesa fácilmente más de 50 kilos. Hoy tuvimos la oportunidad. Mirá, qué bien que se fue. ¡Re bien se fue, papá! ¡Gracias a Dios por esto! ¡Qué hermoso salto te regaló, gringo! Bueno, devolviendo un patí enorme acá sacado por amigo Ale y te debate, perdón, me equivoqué. En paso a la patria. Bueno, el norte, acá paso a la patria. Hermoso patillote. Vamos a hacerlo que vuelva a su hábitat. Te hago pichín. ¡Qué grande, papá! Vamos, mira la luna que hay. Impresionante.
buenas a todos, amigos del Pescador TV. Vamos a mostrarles nuestra amplia variedad de ropa camuflada, tanto para cazadores como para pescadores. Estamos hablando de camperas de tipo softshell, un material súper impermeable y súper calentito para esta temporada de invierno. Pantalones, también del mismo material softshell. Buzos térmicos, todo camuflado, un camuflado espectacular. Y camisas del tipo cargo. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Todas las carnadas de verano, haga su reserva. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. Cuchillos Cacique, de acero inoxidable de excelente calidad. Comunicate al teléfono 3562-459240, Instagram Cacique Cuchillos. Venta al por mayor, envío gratis a todo el país. Regalos empresariales. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Domingo 11 de diciembre de 10 a 16 horas, 13ª edición a la pieza de mayor peso en el río Quequén. Organiza Club Defensores. Primer premio, 1.000.000 pesos. Segundo, 500.000. Tercero, 300.000. Premios hasta el 20º puesto. A la dama y cadete mejor clasificado, 50.000 pesos cada uno. Inscripción anticipada hasta el 25 de noviembre, 10.000 pesos. Y participan por 2 sorteos de 100.000 pesos cada uno. 6 de noviembre del 2022, gran concurso a la variada en el balneario Reta con 4.250.000 pesos en premios. Inscripción general 8.500 pesos. Damas, cadetes y socios 8.000 pesos. Comunicate al 2983-6475-21 o al 2983-3641-104 o al 2983-4586-35. Club de Pesca 3 Arroyos @hotmail.com. Muy buenos días, hoy viernes feriado, estamos junto a Poroto, Miguel Corrado. Bueno, vamos a hacer una nota para nuestro gran amigo Gabriel del Pescador, acá en Berisso. Vamos a salir, como ven acá atrás, Marina del Sur. Ahora estamos esperando a un guía de pesca que se llama Jorge Girat, que nos va a acompañar, que es amigo, que ayer fue y hace una pesca espectacular. Bueno, miren, esto es Marina del Sur, en la zona sur de acá en la provincia de Buenos Aires, en Berisso. Y ahora le vamos a ir mostrando a medida que va pasando el tiempo cómo llegamos a Prefectura y luego viajando hacia el Río de la Plata para los hermosos Bagres de Mar. Bueno, acá viene el Loki con el primero. Llegamos, un minuto y parece que viene el primer bagre. No, parece no. ¿Viene? Sí, amigo. Bueno, vamos a ver, todavía no lo vimos, vamos. Río espectacular, viento hermoso, día ideal para pescar bagre. Y bueno, y atrás lo tenemos a Poroto y a Miguel. Ahí viene. Ahí está. Ahí está. Primer bagre de mar. Bien ahí.
otro. Ahí clavó el poroto. Bueno, ahí lo vemos a poroto. Que viene. Parece que el point del loquillo anda. Excelente. Mira, llegamos. Ahí viene poroto. Con otro. Bueno, ahí estamos. A ver, Loki. Sí, querido. Bien ahí, Bien, bien. Seguimos, vamos. No quería pincharme. Bien, vamos, Miguel. Bien, ve, y ese comió bien, ve. Hay que esperarlo. Ya va a agarrar a comer mejor. Bien. Espectacular, Miguel. Qué hermoso bagre, Miguel. Bien ahí. Hermoso, papá, con la chuza, Miguel. Bien. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini, que ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia, Entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. También seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470927. En Facebook, Posada Los Ceibos.
Sí. Vamos, Mario. Espectacular el bagre que sacaron. Estamos hablando de 4 kilos este bagre. Impresionante. Vamos a subirlo. Mírenlo. Bagre, este es podio, este terrible, ¿venís? Mirá, y lastimadito, bien ahí, Loki, terrible bagre, ¿eh? Bonito, ¿no, Marco? Sí, hermoso. Bien, Marco, ¿eh? No, no te creas, está hermoso. El del Loki. No, no, está bárbaro ese, ¿eh? Bueno, ahí viene Miguelito. ¿Migue? Miren cómo está el río encrespado a full, ¿eh? Viento encrespado terrible. Pero hay bagres. Hola, Loki. ¿Cómo estás? ¿Encarnando? Bien por ahí, bien. Bueno, bien ahí, Loki, bien ahí. Y acá viene Miguelito con otro bagre. Ojo el ancla, Miguel. Sacalo. Ahí viene, Miguel, ahí. Vamos, Miguelito, vamos, vamos que te tengo ahí, vamos. Date mejor. Poroto, para que hacemos una foto, para que hacemos una foto ahora. Esto, tráemelo, tráemelo ahí. Buenísimo. Pescado. Grande pescado. Hermoso. Hermoso. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Laguna La Zoraida Pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Nuevas boyas Puyén para pesca de pejerreyes, de poliuretano expandido, de alta densidad. Ofrece mínima resistencia al hundimiento y máxima durabilidad. Comunicate al teléfono 11 66 56 63 79, Facebook e Instagram Boyas Puyén.
En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtreme, especialmente diseñado para la pesca deportiva. Con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas. Eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Línea completa de salvavidas. Remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352, WhatsApp 11-2556-7859. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es mostrarle la línea que he inventado con Bike Clip. Aunque les parezca mentira, mi Bike Clip está acá, fíjense. Simplemente una mostacilla. ¿La ven ahí? Flotante, con un nudito corredizo. ¿Cómo es esto? Es muy sencillo, ya lo van a ver. Acá esta línea tiene un mosquetón con esmerillón, donde yo voy a colocar este plomo nuevo, que es para el mar y para lugares de mucha correntada. Se llama el botín. Agarra muy bien, ven cómo se clava, que prácticamente no camina. Inclusive se los recomiendo mucho para la pesca del bagre de mar. Fíjense lo que yo voy a hacer. Acá tengo el mosquetón con esmerillón, que gira perfectamente. Acá tengo un esmerilloncito y acá me voy tirando para abajo a encontrarme con el anzuelo, con una brazolada larga de acá, más de un metro. Sí, la brazolada tiene un metro, es una línea armada como para el mar. Y acá tengo esta mostacilla, donde yo lo único que hago es meter la punta del anzuelo y quedo ahí. ¿Lo ven? Queda perfectamente acá la punta del anzuelo. Yo con esta línea me voy a correr un poquitito para que vean. Se lo voy a mostrar. Yo con esto puedo hacer un tiro pendular o puedo hacer un tiro con el plomo apoyado en el piso. ¿Ok? Cuando la línea cae en el agua, esto hace así, cae, ya se desenganchó el anzuelo y tengo la brazolada acá abajo, como corresponde, totalmente suelta. Es una maravilla. Buenísimo. Se olvidan de todo lo que son los fierritos y que yo. Esto hago así, está encarnado. Lo puse acá, cayó la línea, se desenganchó. El más sencillo de los Bike Clip. Imposible. Y la ventaja que con esta línea, si ustedes quieren, pueden hacer a continuación de esto, pueden poner acá otro esmerillón y hacen otro bike clip acá y tienen la línea con dos anzuelos. Algo así, cayó, se desenganchó. Gracias, Mariano, un lujo.